Bien, jóvenes, entonces vamos a ir cerrando ya esta perspectiva que se refiere a las técnicas. Ya realmente vamos a cerrar esta idea, esta visión. Pero antes, como les decía, hay algunos errores en la conformación de la pregunta de la investigación. Entonces vamos a iniciar con esa perspectiva, con la pregunta de investigación. Algunos han tomado la pregunta que yo puse, han copiado y han puesto lo mismo. No es ese el trabajo. No es que usted copie lo que yo puse y simplemente le ponga. No. Otra consideración. Han copiado mi pregunta y han cambiado el resto. Bueno, por esta vez en cuanto a que calce, pero tampoco es ese el objetivo. Diseñar una propuesta. Todos han puesto diseñar una propuesta. ¿Qué es una propuesta? No puede ser todos propuestas si no van realmente a plantear una propuesta, si no van a plasmar algo o simplemente van a investigar. Puede ser una propuesta, pero de todos modos, como les digo, en este caso, de fondo no hay inconveniente, pero no hagan eso, no copien y peguen, porque a la larga no les va a servir para su trabajo de investigación. A la larga simplemente van a tratar de tomar y pegar y no les van a aprobar su pregunta, mejor dicho, su objetivo. Entonces, por favor, háganlo a conciencia. No es la idea que ustedes vayan simplemente copiando y pegando porque no tiene sentido. Eso. Y en cuanto a las personas que copiaron literalmente, no era comentar mi objetivo, no era comentar el ejemplo, era simplemente un ejemplo. Lo que usted debía es poner su pregunta de investigación en base a su tema, en base a la matriz que usted realizó y finalmente poner el objetivo. Ese era el trabajo, no otra cosa. Dudas sobre el trabajo. Necesita que alguien le especifique para ir haciendo aquí. Un segundo, mientras ustedes van sacando esa idea porque han hecho otras cosas. No han planteado lo que se les pidió y ahí se va generando problemas con sus trabajos. Entonces vamos viendo. Preguntas, dudas, por favor pregunte. Si no pregunta, yo asumo que está bien y después les va mal y dice, profe, ¿por qué esa nota no me avanza? Pregunte ahora. Para ir generando este análisis. No se olvide, ¿de dónde saco la pregunta de investigación? A través de la matriz que fuimos generando. Obviamente, ¿dónde está la mayor parte? En el para qué. De ahí voy yo sacando la idea del objetivo y voy complementando con los elementos indicados. ¿Alguna duda? Hasta eso. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Hay algunos de ustedes que han hecho unos objetivos bastante bien hechos. Obviamente hay algunas cosas que debemos pulir. Ese no es el inconveniente al final. Pero si usted no hace estos ejercicios, si usted simplemente se dedica a copiar lo que yo puse en el ejemplo y poner el resto con lo que usted ha puesto o con lo que usted tenía como tema, no le va a servir. A la larga no le va a servir. Y definitivamente no tiene sentido en una idea de investigación si usted no le da el énfasis que necesita. Así que mucho ojo con eso. Bien, jóvenes, entonces, en cuanto a esto, no se olvide. Su matriz, el tema, el objetivo, la justificación son lo que nosotros hemos realizado realmente. Nos faltarían los objetivos específicos. En cuanto a los objetivos específicos, cómo se desglosan del objetivo general, hasta esta parte es importante. Nosotros estuvimos viendo la clase anterior, específicamente las técnicas e instrumentos de recolección y validación de datos. Estuvimos puntualizando qué es una técnica, vimos la entrevista, la observación, la revisión documental. Vamos a retomar desde ahí. Y vamos a ir cerrando ya esta perspectiva que es un poco más general en esta consideración. Vamos a ir realizando un cuadro sobre las técnicas, instrumentos
de recolección de datos e instrumentos de registro, donde vamos a ir plasmando realmente estos elementos, que es lo que nos interesa en este momento de la clase, ya para ir cerrando. Esta última parte, no se angustie, no se preocupe sobre las técnicas. Yo preguntaré de forma general en la evaluación que tengamos sobre qué es la técnica, ¿sí? Lo que sí me interesa que usted tenga en mente es esta primera matriz que realizamos. Entonces, no se olvide. Y su tema, que es lo más relevante. Entonces, vamos a ir desglosando poco a poco esta consideración de lo que les estoy manifestando. Vamos primeramente con esto. Vamos a insertar, vamos a hacer un cuadro. Bueno, no será solo de tres, se irán desglosando algunos elementos, pero vamos a irlo haciendo poco a poco, ¿sí? ¿Qué vamos a poner entonces en esta primera instancia? Técnicas que ya hemos revisado y algunas más que se irán plasmando. Los instrumentos de recolección de datos y los instrumentos de registro. Y el instrumento de registro. Vamos a hacer 6. Listo. Y vamos a ver la primera técnica que ya hablamos nosotros, la observación. La observación, los instrumentos de recolección de datos son guías, guía de observación, una guía de observación realmente es una matriz o un archivo con una serie de preguntas que se van contestando si sí se realizó o no se realizó. Por ejemplo, yo necesito saber si ustedes están o no tomando nota de lo que estoy viendo. Entonces, pongo, está tomando nota en clase, está utilizando el cuaderno y pongo sí o no. Voy revisando si están o no haciendo a través de la observación. Eso es una guía de observación. Sencillo. También existe lo que se llama lista de cotejo, que es una lista donde se va comparando algunos parámetros. Es decir, por ejemplo, yo quiero evaluar cómo ustedes están realizando un trabajo en grupo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y pongo una serie de parámetros. Comparte con su compañero, escucha las opiniones de los demás, y demás elementos, ¿sí? Pongo sí o no. Y voy tabulando, voy contando cuántos sí y cuántos no. Eso es una lista de cotejo, parecida a la guía de observación, pero en la lista de cotejo realmente vemos cómo usted plantea ese parámetro comparándolo con alguien más. Y en la guía de observación, yo soy el que voy directamente comprobando. Además, tenemos una escala de observación. ¿Qué está dentro de esta perspectiva también? Dentro de la escala de observación, obviamente, la idea es tener criterios, por ejemplo, de bueno, malo, suficiente, deficiente o no. Ustedes deben haber visto esas preguntas que dice,
ponga 1, 2, 3, 4, 5, cuando 1 es lo peor y 5 es lo mejor, ¿sí? Esa es una escala de observación. ¿Y qué instrumentos son los que utilizamos para registrar? Obviamente pueden ser papel y lápiz, donde consta el formato. ¿Qué vamos nosotros realmente tomando en cuenta? Puede ser una cámara, a través de la cámara de video, una cámara fotográfica, yo puedo ir observando qué están o no realizando. Entonces, sé que usted está en el teléfono mientras estamos en la clase, sé que está usted haciendo otra cosa, y sé quiénes no están con la cámara. Eso es la técnica de observación. No se olvide que era una técnica de observación propiamente. Esta técnica requiere que el investigador tenga acceso directo al evento de estudio. No podemos hacer una técnica de observación si, por ejemplo, yo voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. No puedo utilizar la técnica de observación. ¿Por qué razón? Porque no puedo ver los sucesos. Es para elementos en los cuales directamente el investigador está en contacto directo con el sujeto de su investigación. ¿Alguna duda? Sencillo, ¿no es cierto? Vamos a ir entonces complementando. Vamos con la siguiente técnica. Revisión documental. Muchos de ustedes es lo que van a realizar, ¿sí? Una revisión documental. Pero para tercero de bachillerato, realmente si se mantiene esa consideración de hacer el trabajo final, será un trabajo de un estudio de caso. Por lo tanto, como es un estudio de caso, la revisión documental no será propiamente nuestra técnica a utilizar, sino que utilizarán propiamente la entrevista o la encuesta, ¿sí? Donde terceros nos dan la información. Por ahora, la revisión documental nos servirá tal vez para el planteamiento de nuestra idea que la dimos como tema para esta clase. Para la utilización de la revisión documental, implementamos matrices, una matriz propiamente de categorías. Una matriz de categorías. ¿Qué es una matriz de categorías? Propiamente una forma de recolectar, dependiendo de la categoría, el tema que pertenece. Podemos decir si el texto es propiamente un texto de filosofía o tal vez es de historia o qué sé yo. Y de ahí vamos sacando subcategorías, de dónde obtuvimos la fuente. Entonces vamos generando una especie de matriz. Una matriz como la que vemos aquí, esto es una matriz, o también un mapa mental donde se van desglosando cada uno de los elementos interconectados. Obviamente utilizamos lo mismo, papel, lápiz, para el formato de nuestra matriz, en el formato que utilicemos. Por lo general, ¿cómo se recolecta la información? Cuando estamos hablando en este tema sobre revisión documental, directamente la idea fundamental es que en la revisión documental yo pueda ir catalogando lo que estoy revisando. No simplemente cojo los textos, los apilo y listo, sino que debo ir haciendo un análisis. Cuando usted vaya a realizar el marco teórico de cualquier trabajo, es decir, la revisión de los textos que fundamentan su investigación, debe identificar qué textos son los necesarios. Y estas matrices o una matriz en general nos puede ayudar a esa recolección, ¿sí? Vamos con la siguiente parte, entrevista. La entrevista se utiliza una guía de entrevista. Ustedes saben que cuando se va a dar una entrevista hay una serie de preguntas que deben irse formulando previamente antes de llegar. Obviamente que quien
va a ser entrevistado, puede ir improvisando algunas respuestas o va a salir con otras cosas y nosotros debemos de estar pendientes de esa consideración, pero siempre vamos con un diálogo. Vamos con un argumento, lo que vamos a preguntar, lo que realmente se necesita saber. Obviamente necesitamos la misma consideración, un grabador o una cámara. ¿Dónde vamos a registrar lo sucedido? Esto sucede todo el tiempo. Ustedes siempre están viendo en la televisión, en las noticias, entrevistas. Esa persona que está generando las preguntas al entrevistado ya tiene las preguntas prefabricadas y tiene una guía de la entrevista. Voy a comenzar con esta parte, después sigo a esta pregunta, finalmente se generará este reanálisis, le daré este tiempo. Todo debe estar planificado en la entrevista. La idea es obtener lo más fiablemente la información de parte de esta otra persona. Encuesta. En cuanto a la encuesta, tenemos algunos instrumentos. Pueden ser cuestionarios. Entonces, yo voy a saber qué tanto realmente usted conoce de la materia de filosofía o de historia o de lo que sea. Entonces, le doy un cuestionario. Si usted llena el cuestionario, puedo calificar ese cuestionario y realmente determinar qué tanto sabe de este elemento. Una escala. En la encuesta puedo determinar una escala. Nuevamente recuerden estos elementos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces yo tengo preguntas puntuales y, por ejemplo, usted va a un lugar de comida y le dicen, necesitamos saber qué tan bien estuvo nuestro producto. Y le dan una escala. Dicen, 1 es malo y 5 es bueno. Ponga qué tanto le gustó la comida. Esa es una escala. Un test. Podemos encontrar estos mucho en internet. Y estos test, lo que principalmente nos permiten es determinar qué tanto o conoce o qué tanto sabe o cómo va usted determinando estas consideraciones. Prueba. Pueden existir pruebas también de conocimiento. Como la idea es saber lo que usted o la otra persona conoce, también pueden generarse estas consideraciones. Utilizamos por lo general papel lápiz. Se van generando también y existen otras técnicas que nosotros no hemos profundizado, pero vamos a puntualizarlo. Sociométrica. Una técnica principalmente que utiliza un test para determinar ámbitos de la propia sociedad, de cómo se van construyendo estas consideraciones. Nosotros le damos mayor énfasis a estas tres primeras, que son las que mayormente se utilizan. También vimos en el video que había otra que no hemos puntualizado aquí, pero no se angustien, simplemente las que yo he seleccionado o que están subrayadas son las más relevantes. Bien, como les decía, esta técnica sociométrica utiliza propiamente un test de este carácter sociométrico. Y obviamente en la misma consideración se utiliza papel lápiz. Estos tests
sociométricos lo que intentan es generar un conjunto de observación y análisis de las relaciones propias de las personas. Entonces, lo que necesitan es ir encuestando a la sociedad o generando una consideración, está muy ligada a esta perspectiva de la encuesta, para determinar cómo la sociedad se comporta, ya no un individuo específico, pero es complementario. Bien, vamos a ir cerrando esta perspectiva. Vamos a puntualizar sesión en profundidad. Se utiliza únicamente en los estudios con enfoque cualitativo, con números, ya que se caracteriza por la interpretación analítica de la información. Entonces, realmente vamos a puntualizar en este sentido elementos cuantificables, elementos que pueden, perdón, cualificables, que pueden ser tomados en cuenta ya no en números, sino propiamente en ámbitos que puedan decirse de la cualidad de esos elementos. Si es positivo, si es negativo, a eso me refiero, ¿sí? Se utiliza también una guía de observación, como el caso de la observación en sí misma. Y tenemos estos mismos elementos. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes pueden decir, pero es lo mismo que la observación. Utiliza una guía de observación. Sí, pero por lo general, como les decía yo, en una guía de observación, lo que nosotros tenemos, y aquí les voy a puntualizar para que ustedes vean, en una guía de observación, lo que nosotros tenemos son preguntas de sí, no, máximo, tal vez. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Esta es una guía de observación en cuanto a la técnica de la observación. Vamos a ir viendo. Miren, aspectos. ¿Hay presencia de animales? Sí, no. ¿Se encuentra? Sí, no. Sí, yo puedo cuantificar, poner números. Entonces, cuento cuántos sí y cuántos no. Ahora, ¿qué es propiamente esta sesión de profundidad? Ya es mucho más al término cualitativo y no cuantificativo. ¿Sí? Si ven, positivo, negativo, ¿sí? Estoy contestando las dos cosas a la vez. ¿Y qué cuantifico? ¿O qué cualifico, mejor dicho? ¿Qué tan positivo ha sido o no lo que yo quiero saber? ¿Sí? Aquí yo no pongo sí o no y no pongo números, no pongo 1, 2, 3, una escala, sino que directamente cualifico y puedo determinar lo positivo o lo negativo. Solo sirve para estos casos una sesión en profundidad y puede llevar el caso o la perspectiva de que se puede determinar lo positivo que puede llegar a ser un ámbito que yo estoy relacionando. Por lo general, un grupo de trabajo, ¿sí? ¿Alguna duda, inquietud? Como les decía, nosotros iremos trabajando principalmente con estas. Nosotros tenemos listas de cotejo también cuando realizamos una evaluación. Cuando se realice, por ejemplo, la evaluación de su trabajo, nos presentarán algunos listas de cotejo o serán otros parámetros como rúbricas, que son formas o instrumentos de recolectar datos, de calificar, de evaluar lo que ustedes están haciendo. Bien, jóvenes, si no hay dudas, inquietudes, preguntas, con eso vamos a cerrar esta clase. Tomo lista